es ahí donde voy a emitir ahora. Ya está, dice Tona. Dice Tona que está junto a la barrera de las escaleras del centro de Bosé. Hola, ¿qué tal todos? Hola. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿sabes más o menos lo que va a ocurrir aquí? No, para que no se den bien el susto. ¿No? Se han venido engañados, ¿no? Pero esto está perfecto. Cerrada para que no puedan escapar. Pero estuvo perfecto. Yo aquí se me quedo. Yo también. Sí, me quedo. Estamos todos en buena compañía. Sí, súper. Siempre desagradable. Y nada, pues para mí es un honor. Bueno, vamos a hacer un directo. La verdad es que cuando me enteré que Julio venía, yo tengo un canal de... Tengo tres en concreto de YouTube. Física, Date un Voto, Date un Blog, Date un Mí. En el segundo que he nombrado tan rápido, en ese, que grabo en casa, hago directos. Cuando encuentro a una persona con la que me apetece discutir, pues montamos un directo y discutimos sin guión, no han visto, no hay nada. La idea es hablar de lo que nos venga en la cabeza y que la conversación fluya. Cuando vine me enteré que venía Julio, sí, okay, y dije, no, vamos a hacer un directo. Y otra cosa que hago también muy divertida es que invito a un tercer a todos ustedes mis conocimientos de matemáticas y física en lo básico, ¿sí? En lo que necesitan fortalecer los chicos de la secundaria, de la preparatoria, de los que ingresan a las universidades, a sus respectivas carreras, para que después puedan disfrutar de contenidos tan interesantes como los que hace Javier de ya la física avanzada y todos esos temas tan apasionantes. Entonces, no, muy feliz de estar acá con ustedes, con Javier, con Tona, ¿qué dicen? Así me dicen. Un placer conocer al creador de Curiosamente. Entonces, no, aquí estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Sí, es curioso porque he pasado la mañana con Julio, ha despertado una juliomanía. Tecnología, todo lo que es robótica, videojuegos, ahora me tocó presenciar una competencia de drones. Sí. O sea, increíble, de verdad que es muy bonito ver a tantos chicos, tantas personas apasionadas por ese tema tecnológico, de innovación, de poder aportarle a la sociedad desde sus diferentes saberes. Entonces, oh, fantástico de estar acá compartiendo con todos. ¿Qué te ha parecido? Pues también estoy muy impresionado pues por el entusiasmo de todos los chicos. Hay como hay mucha gente para empezar, o sea, es una cantidad muy grande de personas. Ayer que llegábamos dijimos, ¿por qué está cerrado el estacionamiento? Sí. Sucede que el estacionamiento está ocupado todo por casas de campaña, ¿no? Es muy impresionante ver ahí miles y miles de casas de campaña, de personas que se vinieron aquí a pasar tiempo, a conocerse, a intercambiar ideas sobre todo. A mí me parece lo más interesante, que vas a una conferencia de programación, está llena, otra. Esperé que pueda pasar, pero que me tiene muy feliz de poder aportar, como les decía, conocimiento, ayuda en esos temas de matemáticas, de física y de poder impulsar a más personas a que sigan adelante con sus sueños. Y con mil vídeos. ¿Te has olvidado decir 1053 vídeos de aplicación? ¿Cómo lo haces? Como dicen acá en México, echándole ganas a eso. Créame que es una cuota muy alta de sacrificio, de trabajo duro, porque yo hago todo el proceso, siempre lo he hecho de manera autónoma, sin patrocinio de nadie, o sea, con recursos propios. Entonces, bueno, allí vamos, emprendiendo esta causa educativa y con mucho ánimo para seguir adelante. ¿Sabes qué? Me parece muy curioso, además, se nota, ¿no? En caso como el de Julio, seguramente también, no lo hacen por dinero, es puramente vocacional. Me pasó también con David Calle de Únicos. Hablas con ellos y realmente lo han hecho. ¿Cuál es el motor? Querer enseñar, compartir, hacer algo diferente. O sea, realmente hay detrás algo muy bonito. Hay pasión. Sí, y hay como una vocación, sí, vocación de servicio. Vocación de servicio y creer en una sociedad global. ¿Nos cuentas un poquito a vos? Sí, yo lo hice por el dinero. No, de pasión. Curiosamente. Curiosamente.
No, en realidad, miren, yo desde muy niño me interesó la ciencia. Yo era de esos niños super nerds que leían todas las revistas científicas para niños y los libritos de experimentos, y me compraba juego de química, mi alegría. Y me fascinaba, ¿no? Yo creía cuando era niño que iba a ser biólogo. O sea, esa era la parte que me interesaba. Pero también me interesaban mucho las caricaturas y los cómics. Entonces me puse a dibujar cómics. En algún momento, en la adolescencia, hice unos cómics muy feos realmente, pero que me los publicaron en un periódico. Entonces fue tal la emoción de la publicación